Gloria, ¿por qué no quieres saludar a tu papá? Sí. No, no están acostumbrados ya por eso, están creciendo sin papá. Por eso. Es que yo estaba acostumbrado. Imagínese, ya que, ya llevo aquí. 2 años. No. Yeah. 3 años. Ya. Sí, tuve 4 años. ¿Puedo contar? Sí, sí. Ah, que yo vine la vez pasada, pero él cerró las puertas, no abrió, mandó unos fotos para allá. Ah, yo tenía cosas. Y se grabó y se subió. Cuando empezamos a hablar de tu papá. Pero traía la policía también. Porque no siguieron. Solo traía la... Y pobrecito que lo traía la policía, pensaba que yo no tengo los papeles aquí. No, no, pero no. No, ahorita la vitamina viene tranquilo. No viene a hacer problemas, nada. Nada. Pero eso sí no se me va a quitar con Brian y Roma. No, eso es lo que me hicieron. Va, ¿qué sentí arriba? Nada sentí, yo no siento bien, nada. Bien, cuando lo vio una manadita nomás le dice así de como. No, pero eso Brian. No, es que yo no tengo la culpa, Chenta. Él venía. Yo no lo traje. ¿Verdad que va que usted venía? Doctor, yo lo fui a traer a usted. Sí, me va a traer hasta San Juan. O sea, para que no. Buen día, hasta San Juan, pues. Mentiroso. Ahí está San Lorenzo. De la nueva, venía donde ahí San Lorenzo está. Si hubiera estado en San Juan, yo hubiera grabado que fui a traer un todo. Es cierto. Ajá, para no grabar yo. Pero grabate ahí San Lorenzo. Pero mañana voy a dejar. Mañana voy a dejar o cuando voy a traer mi ropa. Ale. Vamos a ver, porque. Vamos a ver, pues dijo un ciego y no miraba nada, ¿verdad? Cabal. Pues sí. Si la Chenta le da un abrazo, tal vez que lo pueda ir a dejar. Pero si le da un abrazo, se va a ir a pie. Voy a seguir yo huyendo, Me da miedo. Pero la Chenta estaba enojada con Roma. Conmigo somos amigos, la Chenta. Amigos. ¿Ah? ¿Por qué conmigo? Mira. Porque si él me tapó los ojos, ¿por qué era chingado lo bajaron solo así? Momento, no le tapamos los ojos. ¿Quién se lo tapó? ¿Bien? La Gloria le tapó los ojos. Yo en ningún momento la vi. Porque usted lo dijeron. Yo no lo dije. No, ustedes dos dijeron, pues. Yo no dije nada. La Gloria quedó. Don Lino fue el que dijo. La Gloria cuando vio a su papá bajar se puso contento. Sí, se rió. La carita que hizo. Yo vi que. Pero ya después reaccionó y dijo, mejor me pongo bravo. Ajá, sí, es cierto, lo más rico. Igual que ese, ¿ven? Sí, el Mamuya, pues no sé. ¿Quién es el Mamuya? Ahí está Alexander. El pequeño. Es el Mamuya. Ah, bueno. Chenta, no tenga miedo, hombre. Yo miedo no tengo. No tenga miedo, ¿eh? Va, ¿a ver miedo? ¿Para qué miedo va? ¿Usted también la sigue chupando o ya se controló? ¿Toma? ¿Por qué antes mucho? Porque no toma. Sacan videos así falso poniendo un montón de datos. Que no sea mentiroso porque hizo un TikTok pegando el machete, ¿cómo se llama? El machete que... Acordate no saben ustedes que lo que dice el patrón hay que hacerlo. ¿Sí o no? ¿Usted que sabe? Pero no con planazo, porque ya sé que una palabra que dijiste. El patrón de lo que Roma dice hay que hacerlo. Y le quedan drama. No es cierto. No, pero he visto los videos de ellos y todo. Planazo. Pues no, pero no. Yo sí miro sus TikTok. Nosotros no hacemos. Está jugando. Pues sí, bien bolo. Bien bolo. Bien bolo, sí, toda la vida bolo. Ah, para acá, bien bolo. Y ahorita me estaban ofreciendo en San Juan y Cocal, no, un agua si querés que te recibe, vaya, un agua me lo pongo. O sea que, ¿dónde estaba pues? ¿Dónde encontraron a Quitaplex? Aquí en la... Ahí en San Lorenzo ahí estaba parado. Sí, ahí yo no lo había conocido. No hay camioneta, no hay bus, está descompuesto, la nena, chiquito, ¿ah? Esperando. El Titi dijo, ahí está, la camioneta, a ver, está descompuesto. Sí, ahí está usted en Oriana. Y a ver, yo ni en cuenta me llamó breve, me dijo, fíjate que aquí está Don Vitamina, amigo, ¿dónde le llevo? Aquí. Aquí lo llevo, le digo. Y luego dijo, se pidió jalón día para acá. Y cabal, él ni sabía que éramos nosotros. No, pues. Por favor, le hicimos nomás de traerlo. Y yo no me lo iba a traer, pero él salió a hacer el acto. Entonces el Titi me dijo, es tontono, me dijo. Y ahí no me lo traje yo. Destapen el yugo, pues quiero agua yo. Chenta, ¿quiere agua? ¿Quiere agua su amigo? Vamos a decirle a Titi agua. A ver, ¿quiere el agua? No. Ya que no quiere la familia, está mejor nosotros. Pues sí, vaya, entre sus vasos, pues tómelo. Vaya, compré vasos, vaya. Chenta, ¿por qué usted es así con Don Tono, pues? ¿Por qué usted es así con Don Tono? Él es el papá de sus hijos. Sí, el papá de mis hijos, pero vaya. Porque cuando se fue no me ha pasado, no. Pero no pasado gasto y ahorita... Y es amigo aquí. Conoce, pero el papá ya no quiso recibir con esta compañía. No, lo que pasa es que... ¿De qué? No
pero ya no recibí. ¿De qué? Y una persona que luego también que no le pasara a otro marido. ¿De qué dices? ¿De cuando te fuiste pasabas gasto a tus hijos? No seas mentiroso, es de que me cae mal a mí. ¿Sos un hombre rehablador? ¿Que te gusta hablar? ¿O cuál es que...? Doña Dina y Doña Florita ya nos vieron ahí aquí los tirones. Ella le grabó, pero después no quiso subirlo. Al rato llegó allá a hablar conmigo, ¿verdad? Me cerraron a mí. Saludos al pueblo, que ahorita no tiene mucho tiempo que él va a estar aquí. No, porque se va a ir. ¿A mí se va a quedar? No tiene, porque tengo el papel ahí, no se puede acercar aquí. Si fue porque lo tiene que usted. Dame todos los saludos después y ya te va. ¿Quién va a hablar? Saludos al pueblo, muchacha. Porque después van a decir que. No, como no están acostumbrados a saludar al papá, pues ya mira, imagínate, ya sobre 4 años. Ya ellos no están acostumbrados. ¿Vos quieres ir con tu papá todavía? ¿Pedí que tu papá vamos a canche? Ya no, ya le perdieron el Kumjama. La gloria sí. Saludos todavía, porque estaba más grande la gloria. Salió la gloria, Coto. Ah, sí, Coto Dios, pero Coto. Y la Ingrid. ¿Y la Ingrid? Ah, ella no. No, ahí salió corriendo o se metieron para allá. Pues le estoy diciendo que salude, porque si no va a decir la gente que doña Vicente no tengo que saludar al papá. Es cierto. Por una parte, solo porque son sus hijos, tienen derecho a saludarlo. Por una parte. ¿Dile? Ya el derecho de alejamiento otra cosa, vamos. Sí. Por derecho de padre, solo porque son sus hijos, tal vez tiene razón. Le comprendo yo esa parte. No me va a quitar eso. No se me queda porque son padres. Mira, Cheta está amenazando. Cheta, mire pues, pero no es culpa mía. Pero no me fuera a tapar los ojos. ¿Cómo? ¿Fuera bajado ahí? ¿Qué fuera bajado? Ni que fuera yo que me estuviera enamorado de él para que usted me tapara los no, ojos. No está enamorada de él, no es porque él, era pero... sorpresa, porque... pensaba que era trucha. ¡Hala! Esa trucha que hechiza del todo estaba basado. Oiga, montón. Sí. Pero a usted no le importa. ¿Ah? ¿Cómo enojar yo? Ya veo. Él no se enoja por él. Yo no me entiendo. Tomo, como digo él, si él y ella hizo vida con otro hombre, eso es su vida de ella. Ya ven, hasta él entiende. ¿Lo pelea más el Titi que el mero vitamín? Sí. Ya ha peleado y él viene a pelear. Tranquilo, bien, mire. Chenta. ¿Se dio cuenta? El Titi sí pelea. Pero espérese, Roma, espérese. Chenta. ¿Se dio cuenta que el Titi pelea más con trucha y este hombre ni está peleando por usted? Espérese. A ver, vaya, hoy sí lo están sentenciando, ¿no? A mí no, dígale a Brian. ¿A Brian también? Yo no, 80, porque yo no le tapé los ojos. Yo solo estoy deteniendo el teléfono para grabar, porque usted sabe que mi trabajo es grabar. Ya si le viene un enamorado o le viene lo que le. Si hubiera sido dinero, espérese, me hubiera dicho. ¡Ah, huecho! ¿Y cómo dijo Rama? ¿Cómo dijo Rama? Yo dije que venía a. De Canadá, dice que venía un. ¿Cómo se llama? Una sorpresa. O sea que de Canadá viene usted, Antonio. De California. Ah, de California. Sí, ella viene de California, como cheta. No. No, no, él viene de Petén. Allá donde están todos los monos. Oiga, la Ingrid se ríe, ¿no? Hay unos que se parecen a los Roma, igualito, todos. Ah, la Ingrid, la Ingrid. Ahí sí no le dicen nada, la Ingrid, a mí sí me... Hay unos igualitos. No, porque no dijo, tapan los ojos a doña Vicenta. Ella dijo en el carro, ese fue el plan de ella, no el plan mío. Ahora. Por eso lo hicimos nosotros. A Roma. El plan de la Ingrid fue, no de nosotros. Pero es de la Ingrid, tu hija. La vida es corta y al bueno, final. Bueno, entonces, mírenlo pues, porque después ya saludaron todas las cosas. ¿Cómo, Bolívar? Que no se montones de uno por uno, que vaya despacio. Lo que pasa es que hay mucha emoción. Eso es. Al ver a Antonio. Los nervios no los dejan a ellos. Lo que pasa es que, imagínate, Roma, cuántos años de no ver a Antonio, la emoción como que los aleja un poco. Sí, es cierto. Ajá. Se siente muy emocionado. Cuidado, lo botan, Antonio. Uno por uno, muchachos, no todos a la vez. Uno por uno. Que padre primero la hija. Cheta, usted como es la mayor, uno por uno. Dé el consejo cómo ellos van a querer pasar ahí. Solo dé la mano nomás. Muchachos, no lo vayan a botar. ¿Vas a pasar vos? No, vale. ¿Vas a pasar vos? No, ¿él ya lo saludó? Ah, ya. Entonces, uno por uno, no lo vayan a botar porque si no, se puede quebrar una pata o algo así. ¡Cállese! Ingrid, la número uno, la más grande. O sea, ah, no, es la Sofía.
La Sofía, sí, la, voy, ahí. Ah, sí, la Sofía. No, la de la mano, saludos, no, papá. No, ¿sí? Roma, ¿y si pasa con un tono, pues? Ah, saludos, papá. ¿Sí? ¿Su papá, pues? Salúdenlo. Saludos, papá, digan. Eso. Quiero, mija. Gloria. Ahí nomás, solo porque es tu papá y todo tiene derecho. Sí, ah, sí. Bueno, mamuya, ¿por qué te da vergüenza? No, porque le bien conmigo. Todos hablan conmigo. La Ingris. Sí. Porque no está Juanito, si no le tocaba de primerito. Sí, es cierto. Ingris. Si no, si no, la gente va a decir. Ayer fue mi sobrino allá, está yendo cada poco porque nos deja un camión. Dale, vos un abrazo. Ah, él la saludé. Mamu, este canche te saludó. Ya. El canche te saludó, te dio un abrazo. Solo falta el mamón. De emocionar, y sí, cuando lo vi que repite cancha otra vez. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerde los tiempos pasados. Sí, recuerde los tiempos pasados. No, porque ya tiene vergüenza que están todos ustedes. Que uno deja y se lo olvida. No, pero que sea un saludo. Ya lo saludó, no me tocó los ojos Roma, pues, pero Roma me los va a pagar también. Me los va a pagar, me los va a pagar Roma. Se va a caer, se va a caer. California venía. Lo voy a tronar también. Toma. Vaya. Yo pago, che. No, che. Vaya, vaya. 10 o 20. Ustedes que le voy a pagar, vaya. 10 o 20. Me los va a pagar, digo yo, porque ¿por qué razón me tocó la paga? O sea, que le voy a pagar a él. Ni con que una suerte que yo le voy a pagar por venir, porque como... No. No quiero dinero, ¿no? ¿Segura por qué? No. ¿Segura? ¡Tengo! Vaya, vaya. Si quiero voy a traer el enseño. Puedo saludar a todos los amigos suscriptores porque ellos mucho me han criticado. Mil disculpas, amigos suscriptores, sí, amigos suscriptores. Muchas me han criticado que por qué no ver a mis hijos, que no sé qué, que no sé cuándo, que no tengo valor para venir. Entonces hoy me van a ver, saludos para todos. Yo vine a ver la primera vez cómo me atienden. Entonces, si bien, pues sigo viniendo. Ahora, si no atienden bien, pues entonces solo Dios sabe. Porque solo Dios puede saber cómo va a llegar uno cuando lo están despreciando. ¿Qué dice Roma? Sí, es cierto. Pues sí, la primera vez tiene que ser. Que pues yo no tengo miedo allá en la casa. Empecé a quedar un pitbull. De esos bravísimos. Pitbull. Yo la hembra y el macho. Todos los patos quieren, pero tienen miedo los patos. Sí. Bueno, entonces ya ha llegado la hora, don. Déjenle sus yumbos ahí a ellos, para todos, ahí se los toman todos. Toma por ustedes. Don, los canchón no van a saludar, ni mamá. Ingrid. Ustedes. Ingrid. Ingrid. No, era así. Ay, tomo no, la de... Todo guido. Yo me acuerdo cuando mi papá vino de Estados Unidos. Huevos, que pasaron 2 días y no me quería poner frente de él. Sí, vaya. Ajá. ¿Y doña? ¿Cuando usted vino de Estados Unidos o él? No, es que mi papá llegó para Estados Unidos. Ajá. Y cuando él regresó, yo pensé que me iba a pegar y todo eso. Ya tu mamá tenía esos papas de plano, pero usted quería el otro. No, hombre. Bien, yo sí sé. Brian me dijo, no sé, yo sé ese chisme. Pues, no, no. Sí. Eso está como don Lino que dice doña Noemí, que cuando trabajaba Lino se iba a las 3 de la mañana y venía a las 9 de la noche, 10 de la noche. El día domingo amanecía Don Nino ahí, los patojos, y ese hombre, ¿quién es? Dice que decían cuando estaba Jucho y Titi pequeñito. No, vale. ¿Y qué hacían? ¿Ni conocían a Don Nino? ¿Quién le habían puesto otro? Que no, ese es mi papá, el otro, ¿no? No, ya ve, como mi papá fue para Estados Unidos, entonces cuando él regresó, o sea, pues como uno ya solo por teléfono no es igual que uno esté así físicamente, ¿no? Entonces yo cuando él vino yo me sentía nervioso y en vez de ir a abrazarlo, me hacía por un lado y era quieto. Como decimos, uno se queda como que asustado, ahuevado así, va. Piensa que le pueden pegar. Okay. Bueno. No, pero ellos estuvieran conmigo, yo no les hiciera mucha. Hablen cada poco si vienen su mamá a verlo, no lo desprecien porque por ellos están. Es cierto. ¿Qué hiciste, broma? ¿Por dónde van? Bueno, ahora solo ellos quieran que sí. Y... Hay que se queden pues en su casa. Ya la Ingrid ya adivina todo. ¿Ah? Ingrid no va a salir a saludarme. Bien, ahí está. Ella quiere. Ella quiere bien arreglar. Ella quiere. Y mira, le quitó el pelo. Tal vez lo regañan. No sé, no sé. Seguro que yo lo regaño. Es que no solo lo regaño.
No, yo no he dicho nada. Bien, claro. No, este problema. No, me ha dicho. Ahora sí que yo. Cuando uno quiere decir, se lo digo a la cara, no lo estoy escondiendo. Yo le estoy diciendo que te hablan para que. Pues si no van a decir las personas que no les dejé hablar. Es cierto. Pero ellos no quieren, pues no puedo obligar que no quieren hablar. No es porque los estoy aconsejando. No, por eso yo estoy diciendo de que. Pero lo que no están diciendo así porque. Esta te puede hablar de más también. Él dijo, no, porque él se está dando cuenta y la gente se está dando cuenta aquí que la Cheta está diciendo claro. Ajá. De que para todos saluden a su papá. Ya si ellos no quieren, porque sienten nervios, porque sienten eso como... Yo ya cumplí con venir a verlo, los sectores van a ver. Sí, porque estaba diciendo que yo había hablado que tu mamá tenía otro marido. Y yo no. Pues ya ves, pero eso lo inventó. Ajá. Ok. Yo no sé qué va a hacer Don Tono, pero ya viene el agua. Aquí no lo van a querer. ¿Dónde va a ir a quedarse? No sé. Es cierto, Don Tono. Ajá. ¿Tú vas a ver qué va a hacer? ¿Dónde viene a quedarse aquí usted? Pues no sé. ¿Qué quiere traer? A ver, ¿qué le puede dar ahí? Es el chino. ¿El chino no está? Chino no está. No está. Salió. Fue de viaje. ¿Puede regresar? No. ¿Mm? Llevo ropa. Llevo un maletín de ropa. ¿Ah? Llevo un maletín de ropa. O sea, ¿quién va a venir entonces? ¿Quién va a venir? ¿Va a venir, pero pues, no hoy? No, en una semana. Ah. ¿Ya no estoy trabajando en la tele? No. Pintaba, pero como ya no fue a trabajar allá, estaba haciendo.